Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Estamos aquí para abrir otra caja de Loot Crate. Este mes es la caja de animación. ¿Qué será esto? Vamos a ver. Uy, son de series de animación americanas, parece. La verdad es que tampoco es que siga muchas, así que vamos a ver lo que nos da esta caja. Vamos a empezar esta vez por la camiseta, porque es verde y me mola. ¿De qué va esto, tío? ¡Ah, las tortugas ninjas! Pues mira, quizás una de las únicas que me va a sonar. Son las fabulosas tortugas ninja. Las tortugas ninja con su pedazo de camioneta que va a todos lados. Pues está chula, tío. Aquí con el verde y amarillento fosforescente, este está guapo. Le da un contraste así interesante. Y la verdad es que camisetas verdes no veo muchas, así que esta sin duda está chula. Siguiente, vamos a abrir esto ya, porque sé que a mucha gente le flipa esto. Bien, he visto, vi un episodio y cuando vi que le lamían los huevos me asusté un poco, ¿sabes? Este es Rick and Morty, el coleguita este. Es explicit content, o sea que si sois menores y... O si os da cosita ver estas cosas, cerrad el vídeo. No, no lo cerréis. Tenemos al señorito este. Ya os digo, no... Es demasiado vulgar. Vulgar por ser vulgar, ¿sabes? Por eso no es que no me chifla mucho esta serie. Pero a los que os mole, pues mira. Si habéis recibido este, aquí tenéis un... Un stand y todo para colgarlo. Continuando con la caja de animación... Bob's Burger. Otra cosa que no tengo ni idea. ¿Esto qué es, tío? The Bob's Burger Burger Box. ¿Para hacer hamburguesas? Burger, burger, quiero hamburguesas con Bob, 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 Bob. Ni idea, me la acabo de inventar. No sé quién son esta gente. ¿Esto qué es lo que es? Bob's Burger. Sí, o sea, Bob's Burgers es como... Debe ser una serie de animación... De la Fox, rollo como los Simpson. Y por lo que veo, estos son recetas. Recetas de hamburguesas. Una hamburguesa básica con bacon, poblano Picasso. No sé, hay un montonazo. Hay un personajes y todo el rollo. Pero son recetas de cocina. Ah, y te pone el episodio y todo donde se hizo esta receta. Y aquí, por ejemplo, te pone lo que tienes que hacerle. Pues no está mal. ¿Qué? ¿Watermelon? Pues vale. Pues es curioso. Pues ya miraré de hacer alguna, tú. Son recetas reales de hamburguesas así en coña que han salido en la serie. Pero esto lo puedes poner aquí en la cajita esta. Y lo puedes traer así y puedes sacar las hamburguesas de aquí dentro. Las recetas. ¡Bob's Burger! Y bueno, ya que estamos con el tema de Bob's Burger... Parece que, no sé, se están flipando a saco ahí en la Fox porque el pin también es de Bob's Burger. Y ya que estamos, voy a enseñaros también, porque lo que yo me la caja parecía así de colores, parecía de los Simpsons y me había emocionado. Pero no, es de Bob's Burger otra vez. Así que yo no sé, no sé qué ha pasado, pero tío, se han flipado a saco con el Bob's Burger este, ¿no? Con las hamburguesas del tío este. Aquí pone que es animación, pero vamos a acabar... Con esto de Futurama. Alguno pensaría, oh, como por fin alguna cosa que has visto y que te gusta. Pues tampoco he visto Futurama. O sea, sé de qué va, he visto un par de cosas, pero tampoco he visto Futurama. Pero esto es para... Ah, bonita cartulina. Está guay. Está chulo. Es para meter las latas, pues de Fanta o así, aquí dentro. ¡Pap! Y hacer que parezca que sea la vida esta de la serie. Y supongo que esto también mantiene el fresco. No, está bien, está guay. Lo que pasa es que... Es de una serie que tampoco me gusta, no sé. Que hubieran puesto los Simpsons. Macho, que a todo el mundo le gusta. Pero bueno, esto ha sido, la verdad. Ya os he enseñado la caja, os he enseñado el pin. Esto ha sido la caja de... La caja del señor Burger, básicamente. Porque ha sido todo de Bob's Burger. Bob's Burger para ti, Bob's Burger para mí. Y del tonto este, que tampoco... no sé, ya os digo. El colega lamiéndole los huevos al señor este. Me dirás tú qué gracia tiene ver eso. Pero bueno, esto ha sido todo. Recordad que si queréis recibir
vuestras cajas de loot crate. Esperemos que con cosas más interesantes. En vuestra casa tenéis el link en la descripción y por este vídeo nada más que deciros. Un saludo y hasta pronto.